時の狭間で静寂が宇宙を滅ぼす歪みを生み出す無臭だらけの制約が変える世界ものとも描いた夢に近づいてるかい君が決めたその限界をぶち壊せ自由をその手に勝利を約束しよう Bueno, creo que eso será suficiente por hoy, mañana continuaremos. Está bien, tenía ganas de seguir. Oye Godzilla, ¿puedo hablarte en privado un momento? A la roña parece que alguien tiene pretendiente. Cierra el hocico. ¿Qué pasa? Escucha, estos días han sido geniales, y te agradezco bastante toda la ayuda que nos han dado tú y King Kong. Gracias, supongo. Oye, ¿qué? Quería darte este regalo cuando llegáramos a la cueva del rey César, pero ya no aguanto más y quisiera dártelo de una vez. ¿De qué hablas? ¿Qué es esto? Es un nuevo tratado de la zona de Nintendo que apela al tratado de Evergreen. ¿Qué? ¿Pero cómo? Bueno, tuve una pequeña plática con los chicos del Reino Champiñón donde les dije que tú eras inocente y que tal vez todo se trataba de un malentendido, y eso sumado a todas las grabaciones que hemos hecho decidieron enviar toda esta información a los líderes de la zona de Nintendo, quienes les dije todo lo que había pasado y les pasé las grabaciones, gracias a eso y otras cositas más que no supe cuáles decidieron crear un nuevo tratado, el Tratado Tolerancia. Solo debes poner tu huella en la parte donde dice Rey Titán y el tratado se hará válido. No sé qué decir. No necesitas decirlo ahora, toma toda la noche para procesarlo. Hola, ¿Clara? Sí, soy yo. ¿Qué pasa? ¿Ya recolectaste suficiente información para tu proyecto? Así es. Ya he recolectado información suficiente, pero de todas formas me quedaré por si ocurre algún imprevisto. Está bien, más te vale que funcione tu invento porque gastamos una fortuna en los materiales. Dejen de cuestionarme, mis cálculos siempre son correctos. No te quieras pasar de lista, niña, solo te elegimos porque tienes relación directa con el profesor Igat. No te creas tan única. Ok, ok, sí, mis cálculos son correctos, ya verán que su inversión valdrá la pena. No estamos convencidos todavía. Sigue en pie el otro trato, Está bien, les ayudaré con el combustible también. De acuerdo, hasta pronto. Hey, hola Mario. Hola Godzilla, ¿qué pasa? Me he estado pensando en lo que me dijiste anoche y creo que no me parece muy justo recibir este tratado ahora, tal vez cuando regresemos está bien. Tonterías, bien merecido tienes este regalo. He estado pensando, y tal vez no sea necesario utilizar los cristales del rey César, como que están sobrevalorados, mejor volvamos al templo de Kong, ahí podría mostrarles maneras de volverse más fuertes por su cuenta. Godzilla, nunca hice esto por el poder, lo hice porque creo que los titanes fueron juzgados mal y quiero demostrarles a todos que pueden confiar en ustedes, además unos refuerzos extra no les vendría nada mal. Ah, sí, supongo. Muy bien, damas y caballeros, recójanse los pantalones porque esto les volará la cabeza. Carajo, es más impresionante de lo que pensaba. Lo mismo digo. ¿Y cómo se supone que subiremos hasta allá? Yo puedo volar, tú te chingas. Ja, ja, qué chistoso eres. No se preocupen, los que no puedan volar súbanse a mi espalda. Creo que con un salto la armamos. Muy bien, llegamos. Araya, la cueva está más grande de lo que pensé. Simón, tremenda ilusión óptica. Bienvenidos viajeros. A su pinche madre, ¿a poco es el rey César? Parece un murciélago gigante, está bien feo a la verga.
Sí, y te aconsejaría que le tuvieras más respeto, por favor. Vaya, pero si es Godzilla, hace eones que no nos vemos, y no deberíamos vernos de nuevo. Sabes que tienes prohibido volverme a ver después de lo que hiciste. Ah, carajo, creí que ningún titán no podían visitarte más de una vez. Él no, la última vez quiso utilizar mis cristales para combatir a no sé quién y yo le dije que no servían para incrementar los poderes de los titanes y se puso como loco, destruyó media cueva, pero por piedad no le dije a nadie eso y me inventé esa regla de no más de una visita por titán. Quería los cristales para combatir a King Ghidorah. Pero aún así pudiste contra él. No gracias a ti, imbécil. Bueno, como sea, traje a unos amigos que necesitan tus cristales para poder proteger su reino de futuras amenazas. Así es, y más vale que nos des los cristales o le pediremos a Godzilla que te parta la madre. Kirby. Bueno, viendo que ustedes no son titanes por su diminuto tamaño, creo que puedo dejarlos usar los cristales. Sí, vuelvanos a eros más fuertes. No tan rápido, debo probar que sus cuerpos son lo bastante resistentes para aguantar todo el poder que se les dará, pues los cristales no aumentarán su tamaño, así que todo el poder se almacenará en su tamaño actual. Está bien, pero ¿cómo sabremos si resistiremos el poder? Eso es fácil, guardias vengan. ¿Qué, vamos a pelear con esas cosas? Si sobreviven, sabré que tienen la resistencia para aguantar el poder. Si no, bueno, ustedes ya saben, a pelear. Esta vez me voy con ustedes, chicos. No quiero pelear junto a la rana verde. Vamos, Kirby. Debemos dejar nuestras diferencias de lado un momento para derrotar a estos monstruos. Ni madres, ya he cooperado suficiente contigo. ¿De qué hablas? Hablo que después de esto me largaré de aquí para ya no tener que ver tu horrible cara. Chicos, por favor, no hagan esto más difícil. De por sí estas bestias pelean bien, ustedes la andan engrosando más. Si patrón y tu nieve de que la quieres. Chicos, por favor. Bueno, jefa, ustedes sí que son mejitos de mierda. Nunca podrán derrotarnos. Ja, ¿sabes cuántos pendejos nos han dicho eso? Y siempre los terminamos derrotando, así que no te sientas especial, papá. No somos cualquier cosa, somos titanes en miniatura creados por el rey César para proteger su tesoro, y no permitiremos que debiluchos como ustedes lo obtengan. Eso ya lo veremos. Soy el ángel más fuerte de los dioses, así que sí o sí obtendré esos cristales. Ángeles, dioses, no sé qué rayos es eso, pero de todas formas no nos intimidará un afeminado con traje de ángel. Chingada madre, que no soy afeminado, además de que es un insulto para mí y para los dioses, te haré que te acuerdes de nosotros hasta que mueras. Y por favor, ahora no es tiempo para andar con tus cosas de los dioses. No, esta vez no voy a obedecerte. Desde que llegué aquí todos los mortales se han burlado de mí de lo que creo, pero ha llegado la hora de que les recuerde por qué somos dioses. Y tú no eres así, ¿qué te está pasando, amigo? Está de malas porque fue rechazado por Clara. ¿Qué? No le hagas caso, Mario, y tú y yo si no andes de rajón. Lo siento, pero es la verdad, no es justo que haya venido a ti. Para mí tampoco es justo, pero era obvio que no lo iba a apreciar. Esas fueron palabras dirigidas únicamente a una sola persona. Estás hablando de Ribón, ¿verdad? Cállate, duende de mierda, a ti nadie te está preguntando ni una verga. Kirby, por amor al anticristo 2007, dejen de discutir cosas que ya sucedieron hace más de un año. Ay, no, hermano. Bien, ya derrotamos a uno, ya solo faltan ustedes dos. Aléjense de nosotros, monstruos. Ustedes son los monstruos. Bueno, físicamente hablando, es que parecen una versión retorcida de Bowser. Sí, bueno, no conocemos a ese tipo. Ya no alcancé a llegar. Muy bien, hora de perder. Vamos, Pete. Solo quedamos nosotros. Ya lo sé, mierda. ¿Por qué es tan difícil derrotarlo? Sí, para Mario y los demás se veía tan simple. No te has puesto a pensar que tú eres el del problema realmente. En pocas palabras, que tú eres el más débil de tus amigos. No, no lo he hecho. Sinceramente no pienso que soy el más fuerte, pero tampoco soy el más débil. Pues tal vez debas empezar a considerarlo. Yo lo haría en tu lugar. Vamos, Pete, no te dejes engañar por estos monstruos. Creo que al final sí tenía razón, ese tipo es débil, igual que tú, se ve por tu forma miedosa de atacar, que no tienes fe en ti mismo y eso en algún momento te costará muy caro. Ja, no digas tonterías, no sé de qué me estás hablando. Puedes intentar evadir la realidad, pero tarde o temprano te verás forzado a verte cara a cara con tus problemas. Cállate, solo estás tratando de distraerme. Tal vez sí, tal vez no, tal vez solo te estoy distrayendo para que bajes la guardia y resulte que todo este tiempo me pudiste vencer. No sé qué pensar. Que sigue peleando, yo sí, solo está tratando de distraerte. Ya basta de tonterías, pierde de una maldita vez, no tienes la valentía para cargar con esta responsabilidad.
Yo puedo derrotarte. Vaya, ese fue un espectáculo bastante divertido. Ok, les traeré los cristales para que ustedes se vuelvan más fuertes. Fabuloso, sí, ahora chicos. El gran Kirby será más fuerte que los titanes perras. Sí, oye Clara, ¿por qué tú no peleaste con nosotros usando alguno de tus artefactos? Yo no necesito esos cristales, no hay mejor poder que el de la mente. Está bien, como digas. Muy bien, aquí están los cristales que se ganaron. Ahora van a formar un círculo todos ustedes alrededor de los cristales y yo conjuraré el hechizo para transferir la energía de los cristales a ustedes. Muy bien, pues. Tú no, niño. ¿Qué? ¿Por qué? Porque tú fuiste derrotado durante la pelea, por lo que no creo que tu cuerpo aguante el poder de los cristales. ¡Qué tonterías! ¡Soy un dios! ¡Los dioses somos inmortales! No te ofendas, amiguito, pero dioses o no, todos moriremos alguna vez, hasta los titanes, solo que nosotros vivimos mucho más tiempo que ustedes. Que lo haga, este tipo ya nos demostró en más de una ocasión que puede superar sus límites si se lo propone. Bueno, está bien, solo no me hago responsable si muere. Muy bien, aquí vamos. Meto Kurisutaru no Chikara ni Yote, Watashi wa kore ra no ninjen ni, Konri ni Titoka no subete no me Iyoto Seijyo mamoru tame no Taitan no Chikara wa temaras. Araya, no me siento muy diferente. Nos engañaste, hijo de tu cornuda madre. Cálmense, primero deben expulsar sus máximos poderes. Ah bueno, ¿pero qué es esto? Siento un enorme cosquilleo, así cierto es que tengo una lombriz. Es un poder inmenso, ahora sí soy un dios con todas las letras. Felicidades mortales, ahora poseen el poder de los titanes. Wow, sigue sintiéndose increíble. Oye, ¿y por qué nos diste los cristales tan fácilmente? Pensé que ibas a ponernos una prueba peor. No cualquiera llega hasta aquí, debo reconocer que ustedes son muy valientes, aunque de seguro recibieron ayuda de Godzilla y su acompañante. Con por favor. Simón, si no hubiera sido por ellos nosotros no estaríamos aquí. Bueno, mucho bla bla bla, hay que regresarlos a sus casas. Espera, no tan rápido, primero quisiera probar mis nuevos poderes con los titanes, luego ya nos regresamos a casa. Bueno, está bien. Finalmente los super amigos han adquirido el poder de los titanes gracias a los cristales del rey César. ¿Qué pasará ahora con los titanes? ¿Godzilla firmará el tratado tolerancia? ¿Por qué está tan nervioso de los cristales? Todo esto y más en el siguiente capítulo de las crónicas de los super amigos.